Hola, hoy vamos a abordar la unidad 10. Aquí nos presenta el si bemol, es decir, la nota del si grave, alterada con un bemol. Una alteración que hace descender la nota un semitono. Así como en la unidad 6 veíamos el fa sostenido, que era el sostenido que altera un semitono a la nota que lo lleva, gracias a esa alteración de fa sostenido pudimos hacer la escala de sol mayor. Y ahora con el si bemol podremos hacer la escala de fa mayor. Aparte del si bemol grave, que en vez de hacer si natural, el agujero del medio con el dedo corazón es el primer agujero, también nos hace el si bemol medio, la llave del la más la llave número 12, la trasera, la de las doceavas. Si bemol grave, si bemol medio, y como recomiendo siempre para el ejercicio 1, que lo hagáis con la pulsación de 60, para ir haciendo cada vez las notas más largas y tenidas. 1, 2, 3. Cuando se coloca entre la clave de sol y el compás, afecta a todas las notas con este nombre, con el si. Por eso aquí nos aparece el si, pero lo hacemos bemol porque está en lo que se denomina armadura. Si sigo con el do, conviene que todos los ejercicios los comencéis muy lentamente a 60 y poco a poco vayáis aumentando la velocidad.
El ejercicio 2 sigue con el bemol en la armadura y nos presenta la escala de Fa mayor. Ahora cogeré una velocidad más rápida, pero acordaros, vosotros empezar lentamente. Va jugando con intervalos de segunda, es decir, un movimiento de un dedo en cada cambio de una nota a la otra. Seguimos con el ejercicio 4, el primer compás son intervalos de segunda, pero el segundo compás, intervalos de tercera. Continuamos, cambiamos de página, el ejercicio 5 ya va directamente a los intervalos de tercera, es decir, de una nota a la siguiente, movimiento de dos dedos. El ejercicio 6, notas picadas, repetidas, la misma nota. 1, 2.
Y ahora, en el ejercicio 7, movimiento de dedos con movimiento de lengua, ¿no? Todas las notas picadas. Es como el ejercicio 4, pero sin la ligadura. Llegamos al 8, donde combina dos notas ligadas con dos notas picadas. Empieza con terceras. 1, 2, 3. Nos vemos en la unidad 11, donde habrá novedades.